More tenía una relación de amistad con Natasha Hay. Ulises, vos sabés que ellas intercambiaron mensajes y además en momentos muy difíciles, como por ejemplo cuando Morena estuvo internada en este psiquiátrico, que le pedía ayuda desesperada a tu hermana. Sí, de hecho hay una conversación de WhatsApp donde Morena le dice a Natacha, la llama mamá, ¿no? Mirá. Sí, mamá. El afecto que ella necesitaba, que con Natacha tuvo una relación bastante sentimental. Ahí está la captura, donde le pone, me están drogando acá adentro, mamá, llamame urgente. Tremendo, ¿no? Y después Natacha consigue un audio de Morena, que me lo pasan a mí y yo me encargué de difundirlo. Sí. Porque ella quería expresar que estaba internada en contra de su voluntad, ¿no? Sí. Entonces yo fui el nexo para que se haga público un audio de Morena de ese año. ¿Y el audio de Morena qué decía, Ulises? Que estaba dopada, que quería salir de ahí, pedía ayuda. Es más, debe estar, si lo buscan, está. Sí. Donde ella con su propia voz me manda el audio y yo lo difundo a los medios para ayudarla, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Natacha fue importante en esos momentos, sí. Se hicieron muy amigas. Sí. Y Natacha, es más, hay un video donde ella misma en primera persona cuenta todo lo que está contando Morena ahora, sí. Lo cuenta Natacha. Morena, ¿quién era Natacha Haidt para vos? Y Natacha apareció cuando yo me empecé a pelear con mi papá. Fue importante porque, o sea, me ayudó a abrir bastante la cabeza en muchos sentidos. Es más, ella fue a pelear al Fino Quieto porque no la querían dejar entrar. ¿En dónde estabas internada? Estaba internada antes que me lleven al psiquiátrico. Porque yo le decía que me estaban drogando, porque yo no... O sea, yo me he dado cuenta que no me estaban pasando un suero común. Y ella, o sea, cuando yo subía todas las publicaciones y todo, o sea, Natacha estaba al tanto de todo, Natacha como que me acompañó mucho en ese momento, como estaba mi tío Luis, estaba Natacha también. Sí. Y un día Natacha fue al Fino Quieto y yo no estaba más yo. Sí. Y creo que te llamó a vos y se empezó a volver loca, que cómo dónde estaba yo, que a dónde me habían llevado. Sí. Y que ahí es donde manda a Sebastián. Claro, Natacha le ayuda y le aporta un abogado a More, lo hace entrar, no sé cómo hizo que Natacha consiga esas cosas. Hizo que entre un abogado para ayudarla a Morena a salir de ahí, ¿no? A tener sí. Más herramientas para poder salir. Más defensa y después logra justamente salir de ahí. Pero Natacha fue muy importante. Eso tenía Natacha, ¿ves? Sí, daba el corazón por otra persona desinteresadamente. Porque no es que después le dijo a Morena, ah, viste que yo te ayudé, vos me podés ayudar en tal cosa. Jamás le pidió ayuda y lo puede decir ella. Ahora, ¿le llegabas a decir mamá? Así de cercana era porque, la relación. Porque yo con Nati me veía todos los días. O sea, Nati venía todo el tiempo a mi casa. Fue un momento de mi vida muy difícil y me ayudó muchísimo. Sí, ella me decía Leona. Uh-huh. Hay fotos en el Instagram nuestras juntas. Sí. Y después yo me hice amiga de Anto. Su hija. Su hija. Venía a mi casa, todo Anto, para la pandemia. Sí. ¿Sigue la relación con Anto? No, antes se fue a vivir a España. Ah, se fue a vivir, sí. Ah. Se fue a la mierda, obviamente, no. ¿Pero siguen hablando o no? No, no, ahora ya no, porque ella se fue para allá y no tenemos diálogo, pero no quedaron las cosas mal. Cuando tampoco. Te enteraste de la muerte de Natacha, ¿qué? Ella pidió justicia, perdón, Pidió justicia cuando se enteró de la muerte de Natacha. Sí. Era un poco sabido lo que iba a pasar. Igual ella me lo había advertido, yo había visto cosas en la tablet. Ella, muchas cosas del caso independiente en el cual se lo había involucrado al papá de mi hijo, ella me las había mostrado. Esa es una de las tantas cosas que ella me mostró. Y que ojalá que no hayan borrado todas las cosas que tenía en la tablet porque caerían muchas personas. ¿Pero en qué calidad estaba Facundo ahí? ¿Nombrado? Facundo estaba nombrado, sí. Estaba nombrado. ¿Participaba de eso, Facundo? Fue acusado por la justicia. Él tuvo que ir a declarar. No sé bien qué pasó. No me meto. Okay.
Porque si uno acusa, el otro le encanta hacerme denuncias, así que está bien, pero vos en la tablet viste el nombre de él y todo. No, subí fotos, claro. Subí todo. Es importante porque ahora justo está desbloqueando. Esto te lo paso un poco en limpio. Te lo digo, Ulises, así quedo más limpia, claro, yo, porque el otro me odia a mí. A ver. Estaba mencionado. Facundo. Sí. Estaba mencionado como entregador. No. Como amigo de Leo Cohen Arazi. Ok. Solamente lo mencionan. Sí. Hasta ahí es lo que se supo. Después, cuando Natacha va a hacer la declaración, yo no sé qué declara Natacha en la causa independiente. Yo no sé si ahí amplió la información sobre él. No lo sé. Pero lo que yo sabía es que aparecía como amigo de Leo Cohen Arazi, que es uno de los detenidos que estuvo en la causa independiente, sí, que ahora salió y va a juicio. Entonces estaba mencionado. Eso es. Después, yo no sé qué declara Natacha en la causa independiente, porque es más, yo pedí copia de eso y no me la quieren dar. Claro, bueno. No me quieren dar lo que ella declaró. Claro, siempre te encontrás con un pero, con un palo en la rueda. A la carpeta operación Natacha Haid, que le apareció a Marcelo Dales en su computadora, tampoco puedo entrar. La tablet que se desbloquea recién ahora, o sea, es todo traba tras traba. Claro, claro.